culmina este compromiso en el Cristian Benítez Betancourt con una cantidad de público aceptable, viendo este partido entre los ciudadanos y canarios, resultado a favor para el, en teoría, visitante, aunque está acá en la ciudad de Guayaquil, como lo es Barcelona, 2-1, triunfo del conjunto de segundo Alejandro Castillo. Partido complicado, partido difícil, creo que más de lo que se esperaba o tenía en la planificación el conjunto de Barcelona Sporting Club. Lamentablemente se termina dando una expulsión prematura por parte de Adonis Preciado, que termina de manera irresponsable perjudicando a su equipo, dejándolo con un hombre menos, y de ahí tuvo que recomponer, pero creo que yo tarde, la figura Alejandro Castillo, después de que le marquen. Inicia ganando Barcelona, saca ventaja de 2 goles a favor con el primer tanto de Cristian Tití Ortiz en una jugada muy interesante, muy buena, cuando aún tenía esos intérpretes en la cancha en cuanto a ofensiva. En esa jugada tocaron los que más sabían con la pelota. Fue Gaibor, fue Damián Díaz, fue Yanner Corozo y la sierra Tití Ortiz, empujándola nada más para la primera. Y en el segundo gol, pues una jugada en cual terminan filtrándole la pelota al jugador Yanner Corozo, que también fue decisivo porque termina centrando, asistiendo en el primero y siendo parte también del segundo, en el cual cambia por gol Damián Díaz en ese penal que termina acertando y siendo preciso y marcando la segunda. Llevaba la ventaja de 2-0 Barcelona. Después de eso, como lo mencionaba, se termina dando la expulsión de Adonis Preciado, que terminó perjudicando a su equipo, porque de ahí la variante que hicieron para mí no estuvo acorde al partido, al compromiso, en los movimientos en la cancha tampoco. Lamentablemente Jason Mina le falta mucho para estar en un equipo de jerarquía como Barcelona, y no quiero ser cruel en los comentarios, pero termina siendo así, porque para mí fueron 2 hombres menos que tuvo Barcelona en este compromiso, porque por su banda fue una avenida, fue una autopista Jason Mina. Tenía que auxiliarlo cuando estuvo Gaibor, cuando estuvieron sus compañeros, también tratar de salir al rescate de este jugador que tendía mucho al momento de los centros inclinarse o sesgarse para la saga central y dejaba muy descuidada en esa parte de la banda. Entonces se le complicó más de lo esperado al conjunto canario, pero enfrente un equipo citadino el cual no tuvo ideas claras, escasez en cuanto a elaboración, en cuanto a ofensiva, y esa fue una de las ventajas o suertes, por así decirlo, que tuvo Barcelona, porque no sacó provecho en lo absoluto el equipo de Paul Gavilanes, que si bien es cierto, llegó al descuento muy temprano, a los segundos 45 minutos, a los 30 segundos nada más, con este gol de Alonso, pero de ahí le faltó un poco más, nunca encontró, descifró por dónde ingresar, le faltó contundencia a la hora de llegar a líneas finales, y era muy, muy predecible. Y mira que con las variantes, que después recompuso segundo Alejandro Castillo, pero tardó, demoró, no fue inmediato, no fue enseguida, y aún así no supo sacarle provecho.